Mi nombre es Juan Sebastián Mejía, soy médico veterinario encargado del Centro de Atención y Valoración de la CMV. El rescate se llevó a cabo en la vereda Casiano Bajo por parte de la Policía Ambiental. Un ciudadano hace un llamado a la policía alertando que encuentran un cubil, o sea, digamos una caja como un guacal, envuelto en un saco, y logran por el sonido del animal determinar que había una especie de felino. Inicialmente se pensó que era una especie, un gato doméstico de pronto grande, pero al llegar la policía a identificar, se logra identificar que es un animal silvestre, un tigrillo de la especie de Leopardus pardalis. Animalito desavisado por la ciudadanía, por personal de la vereda que iba caminando por el sendero, ya que el animal está ubicado a un lado de la carretera principal de la vereda en dichas condiciones ya mencionadas. En este rescate nos vimos involucrados tanto la CMB como la Policía Nacional en su conjunto con la Policía Ambiental para poder realizar el rescate y el traslado de este animal a nuestro centro de atención y valoración. El animal que finalmente se logra determinar es un tigrillo o un ocelote de la especie Leopardus pardalis. Es un felino mediano, el cual logra tener un peso hasta de 13 kilos. Es un animal pues bastante peligroso para el ser humano y para otras especies domésticas, pero es un animal que habita en nuestro ecosistema habitual. El lugar era la vereda Casiano Bajo. Esto es en una vereda que es unida al casco urbano de Florida Blanca. Y en el sector era por la carretera principal a un costado de la misma. Una vez el animal ingresa al centro de atención y valoración, es evaluado por los médicos veterinarios de dicho centro. Este animalito se logra revisar y se logra determinar que no presenta ninguna laceración, no tiene ningún problema de salud. El animalito pues goza en estos momentos de una salud bastante adecuada. Su condición corporal era bastante aceptable, el animalito no presentaba síntomas de desnutrición, es un animalito que se encuentra en un buen estado de salud. Este animalito pues ya ahorita inicia un tratamiento más de recuperación y rehabilitación, en el cual va a consistir darle una dieta balanceada y adecuada y empezar a estimular su cacería para que el animalito sea próximamente devuelto a su hábitat natural. El proceso de recuperación de este animal puede ser bastante corto, ya que es un animal que al parecer se encontraba en vida silvestre. Entonces estos son procesos que usualmente tienden a ser mucho más cortos, tienden a durar por mucho unos 20 días a un mes.